Líneas de Fuga es un proyecto curatorial que hemos desarrollado gracias al apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Hicimos y planteamos una investigación para reunir la labor de 18 creadores de la región iberoamericana. Es un gusto estar en esta oportunidad abriendo la galería, las galerías de CAF, digo, porque es una apertura de varios países. Y en esta oportunidad, la Galería de Montevideo, de Uruguay, tenemos a 6 artistas. Que van a estar mostrando su ingenio, su creatividad. En este momento es muy importante esta exposición y principalmente el día de hoy que estamos abriendo acá, porque creemos que con este tipo de actividad estamos promoviendo la cultura y el arte a nivel de país y a nivel de toda Latinoamérica. Hoy nuevamente, después de 2 años de encierro, después de la pandemia, nos encontramos reabriendo las puertas de nuestra galería de arte en sede, en Caracas, Venezuela. Hoy nos encontramos nuevamente los funcionarios, el cuerpo diplomático, las autoridades de este país para poder hablar y dialogar de los temas que son importantes para América Latina y el Caribe, pero esta vez a través del arte. Todas estas obras hablan precisamente del espacio vulnerable que hemos transitado, de las problemáticas de nuestro contexto, de la migración, de la identidad, de las problemáticas de género, de las problemáticas de las conexiones y de realidades que nos han estado azotando en los últimos tiempos. La obra que estoy presentando se llama Radar Meteorológico y tenemos una segunda obra que se llama Aves, Saumerios y Pusanos. Es la reinterpretación de las culturas andino-amazónicas que vivieron en algún momento o estuvieron presentes en el territorio sudamericano. Uno de los aspectos más importantes para nosotros los artistas que estamos participando en este proyecto Líneas de Fuga es que podemos poner en conjunto y en perspectiva los trabajos de un grupo de artistas que no nos habíamos confrontado y cuyos trabajos no nos conocíamos los unos a los otros. Esto es el punto de control, es un punto de control distinto que pretende de alguna manera cambiar el concepto de los puntos de control en fronteras. Te dé esta sensación de libertad, de alegría y de felicidad. Los venezolanos nos estamos encontrando en este momento con artistas que son muy difíciles de ver dentro de nuestras propias latitudes. Pues como latinoamericano, me parece bueno que haya alguien que pueda unir y buscar artistas de diferentes lugares, tratar de traer culturas distintas. Yo creo que esta exposición es un lindo panorama de lo que está pasando. El pensamiento artístico se extiende y nos damos cuenta que sentimos muy parecido en todos los países de Latinoamérica.